Único prócer que gana, vamos a hablar del celeste cordobés, más puntero que nunca. Hace minuto terminó el partido, abriendo la fecha número 23 de la Primera Nacional. En Mataderos, Belgrano enfrentaba a Nueva Chicago, un equipo que hace 4 partidos que no gana, hace 4 partidos que no convierte un gol, y Belgrano que gana en todos lados. El primer tiempo entretenido, de ida y vuelta, parejo, las más claras la tuvo el celeste con Bordagaray, que patea de afuera del área. Y después, un minuto más tarde también, Ochoa que se la baja a Bordagaray, prueba de zurda de media vuelta, también al córner, casi gol del delantero de Belgrano. Acaba de llegar un hecho histórico. Vegetti para Zapelli, para el Gurí García que patea, y Pereira, otro de los refuerzos que cae derribado en el área. ¿Por qué hecho histórico? Después de 27 partidos, un penal a favor de Belgrano. Después de 9 meses, desde octubre del año pasado, que no tenía una pena máxima a su favor el celeste, es Paulo Vegetti el que lo convierte en gol. Está octavo bueno tanto en lo que va del torneo, gol número 41 desde que está en el celeste. Iguala a la Pepona Reinaldi como quinto goleador histórico del Pirata. Este muy buen delantero que tiene Belgrano y que siempre está, siempre obliga. Gran victoria de Belgrano que llega a los 52 puntos y de esta manera le saca 11 al segundo, a San Martín de Tucumán, que juega el próximo lunes. Y también le saca 14 puntos a Instituto, que está tercero y que el domingo juega en Alta Córdoba frente a San Martín de San Juan. Gran victoria en condición de visitante, suma nuevamente puntos Belgrano y se escapa en la cima de la Primera Nacional. Bueno, falta mucho todavía, ¿verdad? Sí. Pero si Tucumán empata, si los tucumanos empatan ahora, ya son 10 puntos de ventaja serían. Ya te saco, mirá, la cuenta. Si le lleva 11, si empata queda 10. Exactamente. Con la misma cantidad de partidos. 42 puntos en juego. Belgrano haciendo una buena campaña de local, que sumó siempre, está invicto en condición de local, ganando en casa ya es muy difícil que lo alcancen. Es decir, independientemente de lo que pueda llegar a sumar fuera de Córdoba, ganando en Alberdi ya le alcanza. Falta mucho todavía. De todas maneras, claro, falta mucho. Son 42 puntos, pero está como para empezar a soñar ya, ¿no? Exactamente. Los cabuleros dicen, no hay que nombrar la palabra prohibida, quédense tranquilos.